Muy buen día, mi querido y gran curso sexto año básico. Nos volvemos a reencontrar. Soy Mr. Carlos y les presento el día de hoy la asignatura de Educación Física 6. Espero que durante este año podamos desarrollar un muy buen trabajo. Comentarles que existe la posibilidad de que desarrollemos las clases de manera online. Es por eso que quiero mencionar que siempre contarás con mi apoyo, ayuda y cooperación para que desarrollemos un gran trabajo. Pon atención a las consideraciones a tener en clases a distancia. 1. Muy importante. Observa y pon mucha atención al material que es enviado, ya sea a través de una cápsula y leyendo el plan de trabajo correspondiente al día. Número 2. Recuerda ejecutar la clase en un lugar libre de obstáculos. Prepara tu espacio para disminuir la probabilidad de algún riesgo o accidente. 3. Al momento de realizar la actividad física, procura estar vestido con la vestimenta adecuada: polera, pantalón y zapatillas deportivas. Antes, durante y después de la clase, acompáñala con una botellita de agua. Esta ayudará a hidratarte. 5. Durante las clases donde se ocupe material o implementos, debes utilizarlo de buena manera y siguiendo siempre las instrucciones del mister. Para evitar la probabilidad de que ocurra algún accidente, si al momento de revisar el material se genera alguna duda o tienes alguna consulta, nunca dudes en escribirme, ya sea a mi correo institucional, a mi WhatsApp o inclusive llamarme. Siempre estaré atento para aclarar tus dudas y poder ayudarte en este proceso. Vuelvo a repetir. Recuerda realizar muy bien el material y observar en la parte final qué es lo que solicito para verificar tu trabajo, ya sea enviar una evidencia, llenar alguna planilla o cualquier otra actividad. Para realizar el video del día de hoy, adjunto un reto, solo para valientes y los más fuertes. Realízalo. Realiza una pequeña grabación además y envíala a través de tu correo, a mi correo personal o a través de WhatsApp. Cuídense mucho, espero que estén muy bien, muy buenas. El reto consiste en lo siguiente: realizar de manera consecutiva 10 flexiotensiones o también llamadas lagartijas. En el video a continuación te mostraré dos formas de poder realizarla, una en el nivel más difícil y dos a un nivel inicial o principiante. Observa bien el video y la forma de ejecución para evitar lesiones y poder realizar un óptimo trabajo. Como podemos observar, los puntos de apoyo fueron nuestras manos y punta de pie. En el nivel 2 o principiante cambiará la forma de apoyo y utilizaremos nuestras rodillas y nuestras manos. Esto permitirá que el peso del cuerpo que levantaremos sea menor y así hacer la ejecución un poco más fácil. Puedes utilizar una frazada, una almohada o una colchoneta. O inclusive, si tienes pastito, puedes realizarla ahí también. Realiza las ejecuciones de manera lenta y controlada. Recuerda, el reto consiste en poder realizar 10 repeticiones de manera continua. Les envío un gran abrazo, cuídense mucho, que estén muy bien.